Que se encuentra en la Plaza de la Bandera, donde en el día de hoy, paralelo a la rendición de cuentas del ciudadano presidente Danilo Medina, tendremos una concentración en contra de la decisión de la Junta Central Electoral de suspender el pasado proceso electoral. Conectamos inmediatamente con Joanny Paulino. Adelante. Muchísimas gracias por la sintonía. Específicamente nos encontramos en la Plaza de la Bandera. Como se había anunciado, hoy se llevaría a cabo la actividad Trabucazo 2020. Hoy que celebramos el 36 aniversario de la independencia nacional, el ambiente en esta zona es los manifestantes ya han iniciado su llegada con el inconveniente de que todas las vías de acceso han sido cerradas por la DGCET. Es decir, que para poder llegar a la Plaza de la Bandera hay que caminar aproximadamente 7 cuadras para poder estar aquí. El sonido ya está siendo instalado. Los manifestantes, tal como manifestaba al principio de esta intervención, han comenzado a llegar vestidos de negro. Vamos a intentar recoger algunas impresiones, pancartas, consignas que van a utilizar en el marco de esta actividad que se llevará a cabo aquí en la Plaza de la Bandera. Vamos a conversar con algunos de los que van a participar en esta marcha concentración. Muy buenos días, caballero. ¿Desde qué hora se encuentra ya aquí en la Plaza de la Bandera? Desde las 3 de la mañana. ¿Desde dónde viene? Representamos la comunidad de Europa en Roma. ¿Qué esperan en el marco de esta actividad en el día de hoy? Que el gobierno, el Estado entienda que el pueblo está cansado y que todo lo que han hecho no es correcto y que no han, o sea, no han quitado el derecho a todo, al voto, a elegir y a ser elegido. Y prácticamente están implantando una dictadura poco a poco. Entonces el dominicano no, ya despertó. Bien, muchísimas gracias. Vamos a continuar recogiendo algunas impresiones. Aquí tenemos un grupo, La Democracia Se Queda, Los Patrióticos. ¿Desde dónde vienen ustedes? Nosotros venimos increíblemente desde la ciudad de Nueva York. Tenemos un joven que vino con nosotros, anda por aquí, desde Ámsterdam. Y usted acaba de hablar con el joven de Milán. Aterrizamos en el vuelo de las 2 de la mañana, y estamos aquí a 3 de la mañana. Aquí solamente nos acompañaba la luz de la luna. Y es muy sencillo, estamos haciendo eco a la democracia dominicana, a la juventud y a toda esa justicia que el pueblo de manera en conjunto ha demostrado en esta ocasión, sobre todo con la parte pacífica y con la parte de la madurez democrática que ha tenido los últimos años. Nosotros buscamos dos cosas: compartir el pensamiento de las personas que están aquí y también que se nos devuelva el derecho al voto en los Estados Unidos. Con 2.3 millones de dominicanos, hoy por hoy los dominicanos no pueden votar y ejercer lo que es algo que viene con el principio otorgado por la Carta Magna. Entonces nosotros queremos hacer un llamado a que la juventud tome en cuenta y a que la juventud sea parte de las soluciones y de las mesas de discusión para cualquier problema dentro y fuera del país. Representamos el tercer elemento de vital importancia para el Producto Interno Bruto, las remesas. Y si quitamos el capital que esas cadenas de hoteles en el turismo sacan fuera del país, quizás somos el primero. Entonces, gracias por su espacio. Seguimos con la lucha justa desde aquí, la Plaza de la Bandera, Los Patrióticos. Muchísimas gracias, caballero. Algo que decir. Muchos aseguran que han considerado que es una marcha que está permeada por los partidos políticos. ¿Qué decir sobre ese aspecto que se ha debatido durante toda la semana desde que se inició en esta Plaza de la Bandera las concentraciones? Bueno, el hecho de que esté permeada por los partidos políticos tampoco no es ningún problema. La sociedad entera dominicana ha salido fuera. Hemos visto desde el exterior los toques de los carderos. Hemos visto desde el exterior cómo los jóvenes se han manifestado de manera espontánea. El hecho de que las fuerzas políticas también se unan a esta lucha por preservar la democracia y porque se hagan unas elecciones justas y transparentes, yo pienso que es una responsabilidad también de los políticos, y los políticos son parte de la sociedad. Ojalá que puedan venir hoy todos también a unirse a esta lucha en la que ha venido uniéndoles también el proyecto de los patrióticos que vivimos en el exterior. Muchísimas gracias.
Continuamos desde la Plaza de la Bandera, llevando todas las incidencias, todo lo que pueda ocurrir en el día de hoy, en este espacio que ha sido tomado por los manifestantes que están llevando a cabo diversas actividades. Diversos artistas se han unido a esta actividad. La parte de logística aún es, la están preparando para lo que será a las 9 de la mañana, el Trabucazo 2020. Un amplio dispositivo de seguridad también ha sido desplegado en toda esta zona, en toda la periferia de la Plaza de la Bandera y de la Junta Central Electoral. Nosotros, como siempre, a través de Telenor, siguiendo paso a paso todas las informaciones, y le trataremos de llevar en unos minutos otras informaciones importantes de todo lo que acontece desde la Plaza de la Bandera en el día de hoy, 27 de febrero, donde el país celebra el 176 aniversario de la independencia nacional. Por el momento regreso con ustedes. Bien, nosotros le damos las gracias a Giovanni Paulino directamente desde la Plaza de la Bandera, en la capital dominicana. Nosotros desde San Francisco de Macorís con un panel de